Buenas tardes. Gracias por vuestra visita hoy en nuestro nuevo programa. Es el programa ya número 23. Hoy tenemos aquí dos personas muy, muy, muy significativas sobre el tema del separatismo catalán. Tenemos a François Meilhan y a Marielín Mimó. Ambos forman parte de la Asociación Cataluña Pueblo de España, que defiende la causa española más allá de nuestras fronteras. Esta asociación está integrada en Cataluña Suma y tiene también aquí un campo de acción muy importante. Marielín es la representante en el Consejo de Entidades nuestra y ambos ejercen su labor, básicamente François en Suiza y Marielín más bien en Francia, en la parte sur de Francia donde se establece más este conflicto. Bueno, ante todo recuerdo que tenéis la posibilidad de ver el programa a través de las páginas de Facebook de España y Catalans, de No todos los catalanes somos independentistas y, evidentemente, de la página de Cataluña Suma por España. También en las webs de España y Catalans Organización, España y Cataluñasuma.es y en el canal YouTube de Cataluña Suma. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a empezar ya con estas preguntitas que tan interesantes me han parecido para que todo el mundo conozca la situación en la que actualmente se encuentra la cuestión. François, que tengo que decir que es asesor financiero, escritor político y que tenemos el gran honor de tenerlo aquí hoy con nosotros. ¿Por qué un ciudadano suizo se ha establecido dentro de este combate? ¿Qué te hizo? Es una muy buena pregunta, pero antes voy a pasar el regalo, el chocolate suizo, es un regalo, sí, es el regalo para ti. ¿Y para Marielín también? ¿O ella tiene? Yo tengo esto. Sí. Es el chocolate Muchas suizo. Muchas gracias, mira, no es propaganda, pero es todo un detalle. Muchísimas gracias, Es normal que desde Suiza, es normal que llevamos chocolate. Es una muy buena pregunta porque todo eso me parece muy lejos ahora, 2017, y en verdad fue ayer. Porque he visto muy rápidamente el teatro de este referéndum. La mascarada. La mascarada. Yo fui, como todos europeos y toda la gente del mundo, fue en choque, sobre todo porque en Suiza es la más antigua, una de las más antiguas democracias del mundo, 1291 fue siempre una democracia. Y votamos en el plan nacional, en el plan federal, mínimo 4 veces al año. Y para nosotros fue un choque ver en la televisión que familia con niños quiere votar y que policía, guardia civil pegan. Y yo fui, como todos, en choque de esas imágenes en 2017 en Europa, pero muy rápidamente, es decir, los días siguientes, he visto que había un problema, que no fue negro o blanco, que fue más gris, y que la verdad no fue lo que nos han enseñado los medios de comunicación internacional. Y he tenido esta prueba muy rápidamente porque antes de todo este rollo, porque es un rollo, yo fui publicado regularmente por razón política o en relación de mis actividades profesionales o de mis actividades aparte profesional. Yo fui regularmente publicado y entrevistado en Suiza por más de 20 medios de comunicación. Y cuando rápidamente he contactado esos medios de comunicación para alertar que probablemente que se trata de una manipulación de las masas, esos medios de comunicación me han cerrado la puerta. Y por tanto tenía amigo, que tenía periodista buen amigo, y me han cerrado las puertas y he visto que el problema fue muy profundo y podemos decir así que todo eso en Suiza para mí ha empezado con una lucha contra la desinformación, contra la manipulación de las masas,
Y muy rápidamente, periodista de RINEM ha dicho, bueno, François, los medios de comunicación vivimos una crisis actual tan fuerte que no tenemos tiempo de ir en Cataluña a ver lo que pasa. Y estamos en Ginebra, que tenemos nuestro despacho en Ginebra, y cuando llega a nosotros directamente el señor Puigdemont o Marta Rovira, que tenemos un artículo. Y he dicho, bueno, si es así, yo con mi tiempo libre voy a viajar en Cataluña, y he empezado el jueves 7 de diciembre de 2017, solo un día. El primer día que he hecho en Cataluña fue la época del 155. Sí. He hecho únicamente contar los balcones con estelada y los balcones con la bandera española. Hasta la época de 2017 había en Barcelona mucho más que ahora balcones con la bandera española. También he entrevistado gente que hablaba francés, un chofer de taxi, una mujer dentro de un tabaco, una otra dentro de un mercadillo de Navidad, y he hablado un poquito, y muy rápidamente he visto que fue más mitad-mitad que toda Cataluña que quería independiente. Bueno, eso está muy más que claro. Y después he seguido en 2018, 2019, y todo este... esas fotos, testigos, grabación, lo he puesto a disposición gratuito de los medios de comunicación en Suiza. Pero fue imposible de hablar con ellos, y he visto, bueno, muy rápidamente que es una manipulación de las masas, y que es muy, muy gravísimo, porque cuando han comido un relato, sobre todo los medios de comunicación, para cambiar de aviso es muy, muy difícil. Bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Que una verdad repetida más de tres veces se convierte en una verdad, ¿no? Lo que cuando hablamos de la posverdad. Magdalene, sí. ¿Y cuál es tu labor, la labor que tú desarrollas en Francia, sí, en la parte sur, en la Cataluña? Sí, francesa. Entonces yo soy francesa, se notó, pero vivo aquí desde ahora 15 años. Entonces estoy muy bien aquí, viendo desde esos 15 años lo que pasa aquí en Cataluña. Al nivel local, he visto la evolución, una evolución fatal. He visto al nivel nacional que Cataluña da una marea desastrosa, fatal, de España. Sí. Sí, sí, sí. Y a nivel europeo, ahora con la fuga del señor Puigdemont, que da una imagen fatal de lo que pasa en España. Y eso ahora puedo testimoniar de lo que pasa. Además, como estoy de Francia, trabajo mucho con mis compañeros de la asociación CPTE con François, con lo que pasa en Francia, en el departamento del sur, lo que aquí llaman Cataluña Norte, pero no es Cataluña Norte, es un departamento de Francia, es diferente. Y aquí lo que pasa es las cosas que se pasan aquí en Cataluña. Un ejemplo, aquí en Cataluña, los niños en las escuelas tienen los cursos en catalán. Y la parte española, en castellano, está muy, muy poca. Aquí en España, quiero decir, España. En Cataluña, sí. Lo que pasa ahora en Francia es, veo que hay una progresión idéntica a esta progresión de la lengua catalana. Yo no veo ningún problema, pero lo que pasa es que a veces los cursos de historia que dan a los niños no me parece completamente justo.
No son muy reales, ¿no? No. Un poco de fantasía igual que aquí. Exactamente. Y lo que pasa en Cataluña para mí es ridículo. ¿Por qué? Porque aquí vivimos en España. El español está hablando por 350 millones de personas en todo el mundo. Sí, y más. Y más, quizás más. Bueno, digo, 350. Porque los niños que van a las escuelas aquí tienen solo que aprender en castellano, en catalán. Me parece una reducción de espíritu. Porque los otros países hacen exactamente al revés. Están aprendiendo muchos idiomas, y no solamente en Francia, no solo el francés. No solo el inglés, o no solo el alemán, hablan otros idiomas, no solamente. Entonces, no entiendo eso, es solo un ejemplo. Es que esto no, exacto, es un ejemplo, pero esto no se puede entender, porque esto es una imposición lingüística, es un atentado contra los derechos individuales, y en pleno siglo XXI estaréis todos conmigo en que esto no se puede entender, no se puede defender ni entender. Es un ejemplo, hay otros ejemplos con lo que dicen, la culpa es de Madrid, nos roba. Eso también es algo que yo, francesa, pero mis compatriotas también. Porque aquí, en Cataluña, hay franceses, pero muchas personas de Europa. Entonces, cuando dicen la culpa es de Madrid, Madrid nos roba, pero sí, ok. Pero cuando podemos leer todos los gastos que están gastando por falsas embajadas o todo por la propaganda. La propaganda de todo de este dinero, si lo suprimes del budget de España, pienso que no, que Madrid nos roba, no es verdad. Quizá igual es al revés, ¿no? Pienso sí. Y además pienso que la comunidad que viven aquí, ¿qué son? Son gente como yo. Yo pago mis impuestos, trabajo aquí, participo a las riquezas de Cataluña, de España, porque todo este mundo de extranjeros que viven aquí, trabajan, crean empresas, viven aquí, están muy felices y todos estamos muy integrados. Yo hablo catalán también. Entonces nos integramos. Es una diversidad positiva. Claro. Y el facto es crees, y François crees, que es, ¿no? La población extranjera va a quedarse vivir aquí si hay una división, si hay una potencial división o liberación de Cataluña. No, se irán como los bancos, claro, como las empresas, se irán fuera de Cataluña. Entonces, ¿a qué sirve todo eso? Pues para ganar ellos sus réditos políticos y llenarse los bolsillos. Yo quiero hacer una pregunta, sí. Te quiero hacer una pregunta, François. ¿Por qué los separatistas tienen tantos apoyos en Suiza? Es una vez más es una muy buena pregunta. Bueno, no únicamente en Suiza, que también en Bélgica, en Francia, en París, en Perpignan, y en Italia, en Milano. Sí, pero en Suiza es verdad que es un punto clave. Suiza, primero, no hace parte de la comunidad europea. Suiza tiene una es el país de los derechos humanos también, es el país con todos los sedes de las grandes organizaciones internacionales, hay la ONU. Suiza tiene una historia muy rara con todo eso. En Suiza, por ejemplo, en los años 30 hemos
hemos dedicado un premio de honor, fue la Universidad de Lausanne. En Lausanne, al dictador Mussolini, Benito Mussolini. Uh-huh. Hemos en Suiza, por ejemplo, Lenin ha preparado toda su revolución bolchevique desde Carouge. Carouge es una ciudad cerca de Ginebra. En Suiza hemos inventado, por ejemplo, el Ige de Rote, el tampón de Ige de Rote, para marcar todos los pasaportes de los judíos durante la guerra. Hemos colaborado también con los alemanes. Es decir, que Suiza tiene una historia muy bonita con los derechos humanos, pero también se ha equivocado más de una vez. Y probablemente que actualmente, con el caso catalán, que se equivoca totalmente. Pero también en Suiza hay un ambiente muy abierto por los derechos de los pueblos. Hay también toda la ciudad de Suiza, casi toda la ciudad actualmente, es una izquierda muy moralista que está en puesto. Probablemente que hay una... Yo veo dos factores. El primero es una predisposición a todo lo que es humanismo. ¿A todo lo que es qué? A todo lo que es humanismo. Humanismo, sí. También, probablemente que Suiza está presumida, no sé si se dice, prepotente, creída. Y da lecciones y prepotente. Pero Suiza no está tan fuerte que eso, porque como Suiza se comporta con España actualmente, bueno, actualmente desde 2017, no se comporta así con Francia, porque tiene miedo de Francia, tiene miedo también de Europa, porque Europa son 500 millones de consumidores y es el primer partenario económico y político. Con Rusia tampoco se comporta así. Lo que yo he tenido muchas vergüenzas de Suiza y por tanto he dedicado casi 20 años de mi vida a la seguridad de Suiza, tanto en la policía que en la inteligencia militar. Y he tenido los últimos años mucha vergüenza de lo que se pasa en Suiza, sobre todo que había más de una vez la oportunidad por el ministro de los Asuntos Exteriores de Madrid de rechazar el embajador suizo en Madrid, porque lo que hemos permitido en Suiza que se organiza, por ejemplo, Tsunami Democrático. Hemos permitido encuentro increíble entre Torah, hemos promocionado la Universidad de Ginebra, la Televisión Nacional Suiza, la Universidad de Ginebra ha promocionado, ha hecho casi una ovación a Torah, a Kim Torah, a Puigdemont. Tenemos, por ejemplo, porque en Suiza tenemos mucho congreso y mucho acto sobre los derechos humanos, sobre la literatura, y cada vez hemos invitado el señor Puigdemont, como un VIP, siempre por el día de... que, ¿cómo se dice? Siempre por la noche de gala o algo así. El señor Puigdemont también fue invitado 3 años enseguida por el muy piro, muy famoso Crans-Montana Forum, el Crans-Montana Forum que se pasa en Suiza, en junio, y que son los famosos del mundo. Pero lo sabemos también ahora que eso fue pagado, que la Generalidad ha pagado por eso 300.000 euros porque el señor Puigdemont está invitado 3 años enseguida como un VIP en el Crans-Montana Forum. Es decir, que la cosa también en Suiza se compra. Yo he participado, por ejemplo, en el Club Suisse de la Presa, que está también piro, que está famoso, que me recuerdo muy bien, fue el martes 10 de diciembre de 2019, un acto con 6 entidades separatistas, gallega, catalán, que ha puesto verde durante una hora, grabado al Club Suisse de la Presa, y con el apoyo de Diplocat. Y cuando he
preguntado al director del Club Suisse de la Presa, que es un club muy, muy pirro, me ha dicho, bueno, han pagado. Oh. Una hora es solo 1.450 francos. Si quiere usted, si quiere, Melón, que tú puedes hacer lo mismo. Hay muchas cosas que se paga también en Suiza. Hombre, supongo que los intereses económicos están detrás de todo esto, no me cabe la menor duda. Es horroroso. Diplocat está muy activo, lo siento. Diplocat tiene un sede en la calle Rousseau, el filósofo Rousseau, en la calle Rousseau 38, en Ginebra, una calle muy pira, y tiene desde octubre 2019 tiene su propio sede, porque antes de eso fue a la calle de la Cité número 1, un barrio menos piro, y fue dentro una oficina que se comparte los burros, ¿sabes? Fue dentro la empresa de Multiburro, y es increíble porque a la misma época, en octubre 2019, el Josep Borrell, que fue el anterior ministro de los Asuntos Extranjeros, dice que vamos a cerrar Diplocat en Suiza. Y bueno, y he visto en octubre de 2019 que Diplocat ha desaparecido de Ginebra. Y dije, ojalá. No, el mes siguiente he visto en otro lugar, más grande, más pasta, su propia sede. Es decir, que todo lo que se pasa en Suiza y en Francia no es culpa de los separatistas, es culpa de vosotros y de los españoles que lo dejan hacer eso. Hombre, no nos cabe la menor duda. Y siendo Ginebra una ciudad, como él dice, utilizando el adjetivo que él usa, muy pija, extra pija. Encima tienen la embajada catalana en la parte más importante de la ciudad. Es una absoluta vergüenza. Que me permito, por el caso de Diplocat, porque nosotros en Suiza, es muy importante, sufrimos que Diplocat, yo he asistido a acto con la presencia de Diplocat en la Universidad de Ginebra, en el Club Suisse de la Presa y también en el Salón Internacional del Libro, que es en abril-mayo de cada año en Ginebra. También es Piro, es internacional. Con la presencia de Diplocat, siempre Diplocat está dedicado a poner verde España, a criticar a España, a decir que es un Estado fascista, franquista. Y sobre todo, a negar la existencia de los catalanes no separatistas. Eso está siempre negado, ¿sabes? Nosotros sufrimos de los actos de Diplocat porque Diplocat compra también los medios de comunicación en Suiza y también ha comprado político hasta dos ministros de Suiza. Es decir, que sufrimos de Diplocat. Pero vosotros también sufréis de Diplocat. Yo no lo entiendo, es que no es un secreto, es público. ¿Quién financia Diplocat? Es público, se ve. El sindicato, el segundo sindicato español, URT. Todos los trabajadores de España, con su cuota, financia Diplocat y Diplocat pone verde España todo el año. La Universidad de Barcelona, ¿te parece normal que los padres que pagan la asignatura a la Universidad de Barcelona por sus jóvenes, que una parte de este dinero va a Diplocat para que Diplocat financie sus acciones exteriores? ¿Te parece normal que cuando tú ves, no sé si te apetezca el fútbol, pero cuando tú vas a ver el Barça que está casi en quiebra, financia un montón de dinero a Diplocat cada año? Y eso es público. El sede de Diplocat está en la Rambla 14, un poco antes de llegar al Mirador de Colón, a la izquierda, hay el sede de Diplocat. Jamás he visto los constitucionalistas protestar ante el sede de Diplocat, tampoco del URT. La lucha empieza a este punto, a este momento. Sufréis de Diplocat, que está financiado también por todos los ayuntamientos de Cataluña, también por la Generalidad, pero conocemos, porque es público, cuando se visita la página web de Diplocat, toda esa entidad existe, dice, sí, que pagamos a Diplocat, l'URT, FC Barcelona Club, los ayuntamientos, la Universidad de Barcelona. Me parece que se empieza aquí.
Sí, la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dice François. Y además, cuando hablan que no hay democracia, es algo que me parece no exacto. ¿Por qué? Porque tienen televisión, tienen la prensa, tienen, no tienen la palabra dónde. Entonces, democracia, cuando que no hay democracia, no. España está un país, estaba un país muy avanzada en muchos puntos de la sociedad, desde, evidentemente, la llegada de la democracia en España. Y un poco antes también. Y un poco antes, sí, entonces, esto democracia y todas estas evoluciones muy avanzadas, poco a poco se pierden. Entonces, vamos regresando. Desde luego. Es lo que... Entonces, democracia, cuando dicen que falta democracia, pienso que se ponen siempre víctimas de algo. Víctimas. Sí, víctimas sí, claro. De algo. La culpa es de ese, no hay democracia, lo hacemos mejor, hay muchos ejemplos, pero evidentemente que eso, si todo el mundo lo dice, los dicen a los niños en la calle, cuando hay manifestación, evidentemente que poco a poco, somos víctimas, etcétera, etcétera. Y, pero eso, los otros países no lo creen, o un poco lo creen, evidentemente, porque vivimos en una democracia. No vivimos dentro, yo aquí no me considero vivir dentro de una dictadura, ¿no? Yo podemos ir donde queremos, podemos decir lo que queremos, que sean constitucionalistas o que sean gente con opiniones diferentes. Entonces, vemos aquí algo que... Y nos pasamos incluso, ¿no?, de demócratas en este aspecto y en muchos otros, ¿no? Incluso nos pueden quemar la ciudad. Creo que no es que sea democracia, es que nos pasamos de demócratas. Sí, ya. Y se permiten de cortar calles. Sí. Bueno, podemos, estoy de acuerdo con hacer manifestación, evidentemente. Cada partido o cada movimiento puede hacer manifestación, evidentemente. Somos dentro de una democracia. Le dejamos hacer manifestación, es un derecho. Pero cortar cada viernes la calle, grande, una grande avenida, bueno, una vez, ok, pero cada semana, ¿no? Hace un año y medio, además, ¿no? Durante, ¿no?, un año y medio. ¿No? Yo vivo aquí, quiero ir a donde quiero ir. Te quería preguntar también, Marielín, el tema del adoctrinamiento en las aulas, que es la base, digamos, del sistema... Sí, es la base, sí. De este sistema hipócrita, porque no es más que un sistema hipócrita que va de víctima, pero en realidad son lobos disfrazados de cordero. ¿Esto también está sucediendo en esta Cataluña, en esta parte ya se me pega y todo, me van a convencer, en este sur de Francia? Alors, lo que pasa en el sur de Francia, vemos desde pocos años, efectivamente, que hay ¿cómo se llama? Es una institución de Cataluña de aquí, sí, que tiene una su sede ahí, ¿cómo se llama? La Generalitat de Perpignan. La sucursal de la Generalitat. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí. No se llama Generalitat, pero voilà. Es un poco lo mismo. Bon. Si es la delegación de la Generalitat. Y hay asociaciones también que organizan cursos casi gratuitos a los niños. Entonces, estoy de acuerdo.
si algunas familias, padres, quieren que su hijo aprenda el catalán, porque en Francia hay otras regiones con dialectos. Eso en Francia llamamos dialectos. No es idiomas, pero es casi igual. No. Entonces, no hay problema por los niños de aprender el alsacien, el vasco, el catalán. No, no hay problema. Pero que sea, algo de opcional, o, pero no dentro de la escuela. Y además, lo que hemos visto es que en Alsace hay curso de alsacien a los... En Alsacia. Sí. Entonces, eso sí que hay. Pero no se permiten de hacer cursos de historia y de mezclar un poco cuentos de niños con algunas palabras que cuando lo vemos dicen, pero no es verdad. ¿Ah? No se lo he visto dentro de libros por niños, he visto cuentas y estaba alucinada de ver, pero porque pensé, pero no es la verdad. Entonces, ¿qué hacen cursos de catalán? Sí, ¿por qué no? Porque otra vez, aprender idiomas, muchos idiomas, está bien, porque los niños abren los espíritus. ¿Ah? Es lo que decía. Pero de hacer y de, yo veo de aprender el catalán para decir, aprender a los niños cosas de adoctrinamiento. Es lo que veo. Y odio a España, ¿no? Es sí. Rechazo a España, ignorancia de todo lo español y sí, bueno, este Madrid nos roba y bueno, todo lo que quiera. Sí. Y es ridículo porque se... Si es una la cosa, la diversidad, ahí podemos aprender muchos idiomas, podemos vivir con diferentes gente con diferentes opiniones, exactamente eso es una diversidad que enriquece. Y veo cosas diferente. Hay una instrumentalización, ¿no?, de la enseñanza de las lenguas, sí, para el adoctrinamiento, exactamente igual que hacen aquí. Los intereses no son lingüísticos ni culturales, los intereses son, desgraciadamente, tan prosaicos como intereses económicos, básicamente. Es una especie de negocio que se tienen montado y, bueno, van engañando a la gente diciéndole que tendrán una república y ahí, sí, bueno, pues van con el cuentito y... Pero bueno, eso no es nuevo, porque... Ah, el manifiesto de los 2.300 de personajes intelectuales, no, sí, políticos, sí, había bastante gente hace 40 años que habían alertado de lo que pasa con la imposición del idioma en las escuelas, no es yo que lo decía, es en el manifiesto. Sí, sí. 40 años de cumpleaños de este manifiesto y vemos que es peor. Sí, va peor. Realmente es el procés que cada vez... Culturalmente, políticamente, humanamente, todo es... O sea, la situación es peor o... Es lo que veo así. Es así, desgraciadamente es así. François, sí, te quiero preguntar, ¿por qué huyen a Suiza los líderes secesionistas? ¿Por qué precisamente a Suiza? Porque en Suiza, bueno, primero hay una parte de la pasta, de su pasta. Dinero. Claro, los años 90, que tenemos dentro de la asociación un testigo que ha trabajado dentro de una grande banco suiza en Zurich, y se recuerda muy bien los años 90, cuando una parte de la burguesía catalana corrupta
Llegaba con maleta Samsonite llena de pesetas dentro, directo dentro del banco. Bueno, que no fue solo para, no fue solo para financiar el proyecto separatista, que probablemente que fue una fuga de, que fue una fuga de capital, porque que lo recordamos que la rama de Puigdemont, de Artur Mas, de Torra, no fue siempre independentista, fue nacionalista, no es lo mismo. Hace poco, menos de una década que ha pasado separatista, y lo sabemos porque es para escapar a la justicia española, a las encuestas muy buenas de la Guardia Civil y para recuperar el dinero que ha blanqueado en Argentina, en Andorra, en Suiza y en todos los sitios. Que hay probablemente una relación de dinero que empieza así. Y después es verdad que hay una pasividad, pero esta pasividad la encontramos la misma en Francia. Hay una pasividad y fíjate que lo que se ha pasado, el golpe de Estado, porque es un golpe de Estado en 2017, pero hay mucho periodista intelectual, académico y político en Suiza actualmente que rechazan de decir que fue un golpe de Estado. Es decir, que 4 años después hay trabajo, ¿eh? Pero fue un golpe de Estado, y fíjate que este golpe de Estado en Suiza está sancionado por el Código Penal Suizo también, lo mismo. Pero lo que ha pasado es que España se ha defendido tan fatal, tan mal, que fue un fracaso por la diplomacia, por los asuntos exteriores españoles desde el principio. Y probablemente que hay una frustración, no, pero un complejo de muchos españoles y de mucho embajador español de fuera. Yo he tenido suerte de encontrar el cónsul de España en Ginebra en 2019 y lo he visto. Hay un complejo. Me parece que los españoles no han cerrado una parte como se dice, una parte de su historia que lo ha hecho mucho daño y que eso no está cicatrizado. Y hay este complejo antes de Suiza, este complejo antes de los holandeses, de Alemania, y se ha defendido muy mal. Y probablemente que si Suiza había actuado, había contestado de otra manera, probablemente que esa gente, como Marta Rovira, como Ana Gabriel, que no se queda en Suiza más tiempo, porque si son en Suiza actualmente es porque le va bien. Y bueno, hay todo este trabajo de largo tiempo de contaminación ideológica, sobre todo Asamblea Nacional Catalana, que está en Zurich, que está muy, muy activa. Lo más tremendo es Diplocat. También los centros culturales, tenemos en Suiza como en otros países de Europa, los centros culturales, es decir, centro asturiano, centro andaluz, centro gallego, hay centro catalán también, pero fíjate que hay una radicalización de esos centros porque recibe dinero de la Generalidad, que durante el 155, el otoño, el invierno de 2017, el centro catalán de Lausanne, que ha fusionado con Ginebra, fue cerrado porque no recibe dinero de la Generalidad. Y por recibir este dinero de la Generalidad se debe radicalizar y los catalanos separatistas automáticamente un momento se van. Pero sí, Suiza es muy particular también. Fue este grupo de amistad helvético catalán con 15 diputados. De esos 15 diputados actualmente hay una senadora, y hay dos ministros, la ministra de la Defensa y ministro de los Asuntos Exteriores, que hace parte de este grupo que desde 2015 con Diplocat ha contaminado una parte del Parlamento en Suiza, gracias que por fin no fue exitoso, pero esa gente
que fue también invitado por Puigdemont aquí en Barcelona los 19, 20, 21 de abril 2017, aquí el hotel pagado por Diplocat, todo pagado, vuelo y hotel, fue aquí invitado, cuatro de esa gente, de los cuatro hay nuestra actual ministra de la Defensa. Fíjate que el daño está hecho porque mismo si todas las peticiones en el gobierno para rescatar Carmen Forcadell, para apoyar el separatismo, para empezar una mediación con el separatismo, todo eso fue por fin un fracaso. Pero antes de eso, los medios de comunicación, cada vez que se habla de Cataluña, invitado en los periódicos, en la televisión, esos diputados, que fue totalmente comprometido por parte de Diplocat. Antes me habías comentado que habíais tenido contacto con la esposa de Emmanuel Macron, sí, que al fin y al cabo sí, fue maestra. Exactamente, porque en Francia el grupo que trabaja los compañeros de CPD en Francia, cada vez que vemos algo a denunciar, lo hacemos, no derramos nada, escribimos a ministros, a diputados, a senadores y últimamente François y sus colaboradores han escrito una carta a Brigitte Macron porque ella era profesora dentro de una escuela y entonces para denunciar lo que pasaba dentro de las escuelas del sur de Francia, de los Pirineos orientales, para denunciar y para con pruebas, con pruebas, con y a ella esperamos que ella va a hacer investigación para ver que describimos la realidad de lo que pasa. Menos mal, ojalá tenga éxito, ¿no?, toda esta iniciativa. Sí, 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 claro. Porque, bueno, es el ADN, es la filosofía de Cataluña, Pueblo de España. Es tolerancia cero, o cero tolerancia. Es decir, que denunciamos todo. Tenemos una postura, estamos conscientes que enfrentamos una guerra de las más, una guerra de la manipulación, y la guerra de la manipulación, detrás de la guerra de la manipulación hay varias veces hay una guerra real. Es decir, que se debe cambiar el mente, la postura. Estamos realmente en guerra actualmente. Estamos en guerra. Y eso toca no únicamente Cataluña, no únicamente España, que lo vimos, porque tenemos gente también en Valencia. Y en el Balear se pasa lo mismo. Es decir, que eso es muy grave. Y nuestra filosofía es decir, bueno, denunciamos todo. Hemos escrito más de 1.500 páginas de denuncia de archivo ante el UNESCO en París, el Vaticano, el UNICEF en Nueva York, en varias entidades. Hemos hecho un trabajo en 2018-2019 tremendo de información al Parlamento Europeo y nos decimos cuál de cualquier camino salimos de eso. Nadie va a poder decir luego que no fue avisado, es imposible, porque hemos avisado y seguimos avisando todo lo que pasa todos los éxitos son buenos. Por ejemplo, en Suiza hemos cumplido que dentro de los periódicos, dentro de los medios de comunicación, cuando se trata el tema de Cataluña, se habla también que existe, se precise que existe también una mayoría social no independentista. Eso lo hemos cumplido desde septiembre de 2018, pero nos ha costado más de 6 meses de trabajo y de denuncia ante el Consejo Suizo de la Prensa. Hemos denunciado varios periódicos y mismo cuando este periodista que se llama François Missot, probablemente que es un francés, que tiene su despacho en Madrid, que escribe también por Libération, me parece, por el periódico Libération y por el periódico Le Temps en Suiza,
Cuando empieza de mencionar dentro de un artículo que trata de Cataluña, ah, también hay constitucionalista, dice, pero son todos de Ciudadanos o de Vox, son de extrema derecha. Por eso lo hemos denunciado de nuevo. Sí, o por ejemplo, cuando nace un artículo de Cataluña, ok, no problema, pero si ponen la bandera de Cataluña con la estelada, tenemos que decir que no es la bandera de Cataluña. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos. Y parece como que hay una percepción de que aquí en Cataluña el que no es separatista es directamente son los malos, como si fuésemos los malos, como si hubiese algún problema en pertenecer a algún partido político que no esté en la órbita separatista, pues Ciudadanos, o PP, o Vox, como si eso fuese un acto criminal. Vivimos en una democracia, ¿no? ¿Sí? Son ellos los demócratas, no se puede militar en ningún partido político que no sean los suyos. Sí, exactamente, somos dentro de una democracia y cada uno puede tener su opinión, no hay problema por eso, pero de tener cuenta de la posición de los otros, eso no existe. Es lo mínimo, hemos, ¿no? Hemos prohibido también, hemos cumplido en Suiza desde noviembre de 2019 que se mezcla la bandera suiza con la estelada, porque fue siempre el caso con los separatistas. Fíjate que el año 2019, cada dos semanas se ha producido un acto de propaganda separatista en Suiza. Increíble. De Basilea, de Lugano, de Ginebra, de Lausanne. Y siempre con la mezcla, con el apoyo de político local, del periodista local, que se mezcla siempre la bandera suiza, que es una democracia desde 1291, con la estelada. Y son imágenes porque, una vez más, enfrentamos una guerra de la manipulación, una guerra de las masas, una manipulación de las masas. Totalmente. Las imágenes son muy importantes. Y con esa imagen, después dice aquí, Suiza nos apoya. Suiza nos apoya. Suiza ha recibido a Marta Rovira, Suiza ha recibido a Gabriel, el Puigdemont, el Carl Puigdemont. Carl Puigdemont, yo le he cruzado, fue en junio 2019, cuando he hecho esta foto. Sí, ponla aquí, aquí, ante la cámara. Sí, es mi foto. Fue a las 8 de la tarde, 8 y 2 minutos, me recuerdo muy bien porque he hecho una virulencia de 4 horas entre 2-5 estrellas para tener esa foto. Cuando le he cruzado, porque él me ha reconocido y me ha dicho, en Suiza hago lo que quiero. Madre mía. Yo creo que además ese es un problema que va más allá de lo que está pasando en Cataluña. También puede pasar, y ha pasado, en muchos otros lugares de Europa. Deberíamos pensar, ¿qué te parece, Marguerite, que esto que está pasando aquí en España puede pasar en Francia, puede pasar en Italia? Todos los políticos europeos deberían posicionarse ante el problema que tenemos aquí con los separatistas en España. Sí, supongo que se puede hacer en otra región. Porque es que es algo que se nos puede escapar de las manos a todos. Pero la mala fe es mala fe. Tú lo has dicho. Mentiras es mentiras. Entonces, otra vez, la fuerza es dentro de la unión. Y no es de separarse, pienso, porque tenemos problemas sanitarios, económicos, tenemos problemas con l'environnement. ¿El qué? ¿Perdón? El medio ambiente. Sí, tenemos problemas. Problemas de verdad. Tenemos problemas de verdad. Y el paro. Por el paro, situación económica es muy duro. Entonces, sí, se hace aquí, se puede hacer quizás un día en otro país, pero no mezclar la mala fe, etcétera, y reconocer que no es el futuro.
No, no, no es el futuro de Europa, es el futuro de ellos y de sus bolsillos, porque al final todo esto no es más que un negocio, yo cada vez lo veo más claro. Suiza, precisamente, que es el país donde el dinero circula libremente, sí. Y bueno, todo esto, pues menos mal que esta asociación está integrada dentro de la nuestra, Cataluña Suma por España, a ver si se nos pega un poco esas iniciativas, esa capacidad de ir ahí, a pie de calle, a escribir, a defender, a luchar, ¿eh? A ver si entre todos sí, estoy, logramos... Yo personalmente estoy positivo por Suiza ahora, porque hemos tenido un buen apoyo de la antigua presidente de Suiza el año pasado, que nos ha escrito personalmente y nos ha dicho que entiende totalmente el caso, totalmente, también de los asuntos extranjeros suizos, y también nuestra petición, porque hemos hecho una petición a nivel nacional porque se cerra definitivamente la oficina de Diplocat en Ginebra. Y eso fue aceptado también. Y los medios de comunicación tienen miedo de nosotros porque sabemos que automáticamente denunciamos todo. Y sí, un ejemplo, unos días antes que empieza el juicio de Madrid. Sí. Me parece que fue el sábado 10 de febrero de 2019. En la tribuna de Ginebra, había Jordi Cuixart, que ¿te refieres al Ayuntamiento de Ginebra? No, la tribuna de Ginebra es el periódico que se es llama... Es un periódico, vale. Es un gran periódico que se llama Tribuna de Ginebra. Y el Jordi Cuixart ha tenido una página entera para decir que va a empezar en España, bueno, en Madrid, un juicio político. Bueno, y nosotros hemos pedido que podemos hacer lo mismo dentro del mismo periódico, que tenemos el mismo espacio por el contrarrelato. Y no hemos recibido una respuesta, hemos insistido. Después hemos recibido una respuesta de un mediador y después nos han olvidado durante el verano. Bueno, y fue un rollo. Y un momento yo digo, bueno, basta ya. Yo denuncio una vez más al Consejo Suizo de la Prensa. El Consejo Suizo de la Prensa ha contestado, no, señor Melón, porque tú tienes únicamente 3 meses para... Desde la publicación tú tienes 3 meses. Es decir, que fuimos engañados por la redacción del periódico y del mediador, porque perdemos esta posibilidad de denunciar. Pero Cataluña, pueblo de España, jamás, jamás dejamos el objetivo. Es decir, que yo he luchado hasta todo el año 2019, 2020, durante la pandemia, y la Tribuna de Ginebra pertenece a un gran grupo mediático que se llama TX Group, antes fue Tamedia, es un grupo de Austria que tiene su sede en Zurich y que está cotizado en bolsa. Yo he pedido al Consejo de Administración del grupo, he denunciado aquí, he dicho, porque una democracia funciona, se necesita que los medios de comunicación, que son los cuarto poder, el cuarto poder, sí. Funciona correctamente. Y recuérdate el convenio de Múnich de 71, deber número uno del periodista, buscar la verdad. Y gracias a eso, por fin son ellos, es decir, los directivos del grupo, que han sancionado el redactor jefe de Ginebra, y hemos tenido en noviembre el espacio, pero de febrero 2019 a noviembre 2020, pero hemos tenido el espacio. Eso se llama luchar de verdad, no en Facebook, me gusta, o quitar un lazo de día, no, luchar de verdad es eso. Nada de dejar pasar, denunciar todo, porque cada vez que actuamos así, existimos. Nuestro objetivo no es de tener gente que nos aman,
Eso no me importa un pito. Yo quiero únicamente que la justicia se hace, que se respeta, que la verdad se respeta. Y es nuestra manera de actuar. Y lo siento porque hace casi 4 años que también veo cosas aquí en Cataluña, que yo lucho también en Cataluña en el terreno, y actualmente no he visto eso de la parte del bando constitucionalista, que se comporta lo mismo que los separatistas, la victimización. Falta de los partidos políticos, culpa de Madrid, culpa del vecino, culpa del otro. No, estamos responsables. Si queremos acabar con esa pesadilla que está surrealista, patético, que la gente de fuera no nos cree, es patético, acabamos con responsabilidad y decimos no es culpa del otro. Desde mañana voy yo a actuar en mi terreno para cambiar la cosa. Y otro punto muy importante, ¿cómo se puede acabar con esa pesadilla que toca todo el continente si aquí los constitucionalistas sufren, que yo le he escrito hoy, sufren de umbrilismo, de egoísmo y que son convencidos que se pasa únicamente aquí? Es falso, se debe luchar. Los separatistas son muy fuertes porque son en todos los lugares, porque se sabe muy bien que se compra. Ahora vivimos una época de debilidad mental, de debilidad moral, y se compra, cada uno elige la verdad que le conviene, y se compra por la emoción, se compra los sentidos, el pueblo. La opinión pública. La opinión pública. El objetivo es comprar la opinión pública. Y sobre todo que para de pensar, porque la gente aquí piensa que eso va a pasar solo, que se puede negociar. No, no se negocia con esa gente, tanto que el Estado de Derecho no está respetado, y se empieza a negociar luego. Pero ahora se debe aplicar el Estado de Derecho. Bueno, Marielín, se nos acaba el tiempo. Sí. Te dejo un minuto de oro para tu conclusión también, porque ya nos queda... Sí, yo soy positiva y pienso que habrá un día, un momento, espero, que de ver la verdad enfrente, de ver todo eso, y espero un vía de colaboración, de convivencia entre todos, porque todos estamos aquí y hay otras cosas a hacer. Y vivimos dentro de un país maravilloso, una provincia maravillosa, y hay para cada un plazo. Lo veo con esperanza. Yo me alegro muchísimo de haberos tenido aquí, porque bueno, sois dos personas que vais con la verdad por delante, luchadores, defendéis toda la causa nuestra, con lo cual pues, me siento muy agradecida. No solo eso, sino que además os habéis integrado en nuestra asociación Cataluña Suma por España, que pretendemos eso, ¿no? Juntar cuantas más personas mejor para seguir luchando por esto. Creo que han salido dos palabras que son claves y que tenemos que meternos y mentalizarnos dentro de nuestra cabeza y nuestro corazón, que son verdad y actuar. Exactamente igual que hacen ellos y como debemos aprender a actuar nosotros. No tenemos que tener ningún complejo por ser españoles, porque España es una de las naciones más gloriosas que ha habido nunca en la historia, ni somos ni más ni menos que otras naciones, en algunos casos hasta más. No tenemos por qué tener ningún complejo. Lo que tenemos que hacer es defendernos, defender a nuestra bandera, defender nuestra patria, y además no solo por ser nuestra patria, sencillamente porque tenemos que defender la justicia, la democracia y que todo el mundo tenga cabida. La vida en la realidad, que no haya realidades paralelas y nos expulsen de ella. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vuelvo a reiterar las gracias por gracias. Todo, por estar aquí. Gracias. Espero contar con vosotros en muchas más ocasiones, porque ha sido muy, muy, muy aleccionador, mucha información, muy bonito, muy de corazón. Y bueno, y desde luego esto ya es el lo más, ¿no? El detalle del chocolate ya ha sido ya me ha llegado al corazón. Bueno, amigos, muy buenas tardes y hasta la próxima emisión.